Hola a todos, ¿cómo les va para este día jueves? A tener paciencia con la humedad y además estos días fríos que estamos teniendo a lo largo de esta semana en la mayor parte del centro y sur argentino. Para el noreste y litoral todavía se mantendrán las temperaturas altas entre los 25, 27 y hasta 29 grados. Cielo parcialmente nublado para la provincia de Misiones, pero el resto de la región cielo mayormente cubierto y además el viento que estará soplando desde el sector norte de regular a fuerte intensidad. Vemos entonces que para el área central de nuestro país tenemos tiempo inestable para todas las provincias. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa con lluvias, tiempo inestable y además ambiente frío durante todo el día. Viento que estará soplando desde el sector sur, mínimas entre los 4 y 9 grados y máximas de hasta 13. Vemos entonces que para la región de Cuyo continuará también el tiempo inestable para la provincia de Misiones con lluvias, bastante humedad, mínima de 3 y máxima de 10 grados. También ambiente frío durante todo el día. Para San Juan y Mendoza, cielo mayormente cubierto, también mínimas bajas y las máximas que no van a superar los 11 grados. Para el noroeste argentino, muy ventoso al oeste, viento desde el sector oeste regular a fuerte intensidad. Y vemos entonces que para la mayor parte de las provincias el tiempo estará bueno, con cielo parcialmente nublado, libre de lluvias, mínimas entre los 6 y 10 grados y máximas de hasta 16. En la Patagonia tendremos entonces lluvias para la provincia de Río Negro, cielo mayormente cubierto para la provincia de Neuquén, con máximas de hasta 10 grados para la franja norte de la Patagonia. 3 grados bajo cero para Bariloche y 5 grados bajo cero para el este de la provincia de Chubut, pero con cielo parcialmente nublado, máxima de 6 grados. Y para el extremo sur y Malvinas, continuará el buen tiempo, cielo parcialmente nublado, ambiente frío durante todo el día, temperaturas por la mañana y por la noche bajo cero, entre los 2 y 4 grados, y máximas que no van a superar los 5. Además, también nevadas en toda la cordillera y precordillera y en algunas áreas urbanas. Pero para más información, los invito a que nos visiten en infoclima.com. Muchísimas gracias, hasta la próxima.